hermosas, mis hermosos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén viendo. Les mando un abrazote donde quiera que estén, con quien estén y donde estén. Este día, hermosas, vamos a preparar unas tortas de papas. Miren, aquí tengo de papas con chorizo. Esta es telera. Yo tengo cuatro, porque nada más encontré cuatro. Y tengo tres bolillos, porque les doy una telera y un bolillo, y yo nada más una telera, que son para las tortas. Aquí tenemos mantequilla, acá tenemos aceite el necesario, sal, acá tenemos una lata de chiles, de rajas jalapeños, tenemos chorizo casero, este es medio kilo, y tenemos un kilo y medio de papas, porque son grandes, tenemos cebolla, ya les quité la cascarita. Entonces, mis hermosas, en esto fueron 180 pesos, que es un aproximado de 9 dólares. Y vamos a la preparación, hermosas. Miren, hermosas, vamos a poner primero el chorizo, porque a mí me gusta que se cocine bien. Ya ve, este es de puerco. Entonces, pues, cualquier alimento tiene que ir muy, muy bien cocinado, hermosas. Yo no le pongo aceite, les he dicho, porque con su propia grasita... yo le pongo agüita. Miren, así. Lo vamos a poner todo. Ya si yo veo que es mucho, pues le quito poquito. Y así lo dejo para huevito o así, otra cosita. Miren. Ahí está. Ahí está. Sus manos limpias, porque pues... es alimento para nosotros mismos, entonces tenemos que estar con nuestras manos bien limpias. Miren lo que hago aquí, vamos a desbaratar así. Y miren, este sí tiene grasita, y le vamos a poner agüita para que vaya soltando toda la grasita. Lo vamos a ir checando así, hermosas, que no se reseque con la flama a la mitad, no tan alta, para que se cocine muy bien. Y mientras tanto vamos a las papitas a hacerlas pequeñitas en cuadritos. Miren, hermosas, ¿qué les digo del chorizo? Que suelta su propia grasita. Miren, ahí está. Aquí, hermosas, vamos a poner cebolla. Esto es como nos gusta aquí a nosotros. Ya cada quien sabe, pero queda tan rico esta torta de papas con chorizo. Muy, muy rico queda. Aquí vamos a poner también las papas. Ya están limpias y todo. Las vamos poniendo. Así. Aquí le vamos a poner salecita. También es el gusto, pues, de cada quien. Yo ya le voy checando. Y si le hace falta aceitito, pues yo le pongo también. Que a veces no necesita, porque le bajo la flama. Entonces se cocina, ¿no? Hombre, riquísimo. Miren, el chorizo queda. Tiene muy rico sabor. Fíjense, es la primera vez que compro así. Pero sí, sí está muy rico. Muy, muy rico, porque pues es casero. Miren, hermosas, tapamos. Y miren, aquí tengo ya el pan y acá tengo el otro. Miren, ahí está, ahí están. Este no le puse porque este va con mayonesa. Entonces, pues así vamos checándolas y con su flama baja, mis hermosas, de verdad queda bien rico. Así seguimos. Miren, hermosas, las papas ya están, quedó riquísimo esto, muy bueno el chorizo, sal y todo tiene, ya no le puse aceite, les digo, con el chorizo, pues, con toda su grasita. Vamos a preparar nuestra torta. Tengo todo acá. Ahí está. Ahí está.
Ahí está. Sí, manos muy limpias, claro que sí. Mira. De verdad que esto saca de apuros o algo así rico que quieran pues comer, que si ya no tienen otras cosas y tienen esto, pues bueno, vamos a prepararlo. Esta es una comida muy muy rica. Vamos a ponerle unos chilitos, así, unas zanahorias, miren. Un caldito, este lo ponemos acá para que le dé así ese toque tan rico. Tapamos, miren, si queremos lo podemos partir a la mitad y si no, bueno, pues cada quien, si hay chiquitos, se lo hacen a la mitad y si no, pues así. Miren, hermosas, así queda esta torta, bien rica. Espero les haya gustado, prepárenla de verdad. A veces no sabemos ni qué preparar ni qué hacer. Pero esta es muy buena opción, almuerzo, comida, cena, que tiene, no hay reglas de donde dice, tienes que comer esto, lo otro, no. Es lo que tengamos en nuestra casa, y bueno, prepararlo con mucho amor para nuestra familia, quienes vengan, quienes estén. Suscríbanse a los blogs de Lore, comenten, compartan, activen la campanita, para cuando yo suba mis videos les llegue la notificación. Déjenme su like, que me sirve mucho. Porque nuestro canal está subiendo al 1,000,000 y más, y que nos vean en todas las partes del mundo, mis hermosas. Y bueno, sepan lo que cocinamos acá en México. Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén. Nos vemos en nuestro próximo video.